Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un pequeño quick tip sobre una utilidad a la que le podemos sacar cierto partido, que es una forma mediante comandos de la terminal de realizar capturas de pantalla, screenshots, en unos intervalos regulares de tiempo sin que tengamos que estar pulsando la tecla de capturas de pantalla si no queremos grabar vídeo, sino que queremos unas imágenes durante un tiempo regular que nos capture la pantalla, pues podemos hacerlo de la siguiente manera. Se utiliza el programa de los repositorios Scrot. Abrimos un terminal. Por defecto no lo tendremos instalado. Y escribimos sudo apt-get install scrot. Yo ya lo tengo instalado. Pero vamos, le doy otra vez, me dirá que la tengo en la versión más reciente. Es una instalación rápida. Y a continuación escribimos la siguiente línea de comandos para que nos haga lo que hemos comentado. Empezamos por while, es un pequeño script, while true, es decir, cuando sea cierta esta orden, do que ejecute scrot, guión de el intervalo de segundos que queremos cada captura, vamos a ponerle 5, que es una cosa racional. Ahora hay que ponerle para que renombre cada captura con la fecha y la hora de ejecución, tanto % y le va a poner el año, el mes, tanto % M el mes, tanto % D el día, tanto % H mayúscula la hora, luego dos puntos, tanto % minutos, dos puntos, tanto % segundos. Ahora, después del punto, pondremos o PNG o JPG según el formato que queramos que nos haga las capturas. Cerramos la comilla simple. Ahora hay que escribir guiones y luego comillas MV para que nos lo mueva. Hay que escribir $F espacio y la ruta de la carpeta en la que queremos que nos vaya guardando las capturas, que va a ser, yo voy a poner la siguiente, virgulilla, es decir, mi carpeta personal, imágenes, y tengo una carpeta que se llama capturas. Hay que crearla antes de escribirla, porque si no nos va a dar error. Cerramos la comilla, punto y coma, espacio, done. Pues en cuanto ejecutemos esto, nos va a empezar a hacer las capturas. Ahora mismo está capturando la pantalla. Vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir el navegador. Esto es una alternativa por si queremos publicar un post y queremos ir tomando capturas automáticamente sin tener que molestarnos. Y luego elegimos las que nos convengan. Voy a abrir diferentes programas para ver que se captura bien. Y una vez que terminemos las capturas, nos está realizando una cada 5 segundos, pulsamos Control Z y ya se ha detenido el comando. Podemos cerrar el terminal. Si ahora nos vamos a imágenes, capturas,
Pues vamos a ver. Estas anteriores son de prueba, pero os voy a enseñar porque las he hecho igual. Nos realiza una captura cada 5 segundos. Estas ya son las que hemos hecho en este ejemplo. Como veis, nos ha capturado el navegador. Cada 5 segundos ha hecho una. Y nos la guarda toda en la carpeta que le digamos. Nos las va renombrando con los segundos, sin problema. Y la utilidad que tiene, pues la que le queráis dar. Si luego queréis elegir una fotografía para algo en concreto, pues estáis teniendo capturas automáticas. Pues nada más, hasta aquí este quick tip sobre el terminal, una utilidad nueva con Scrod. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.